Muy buenas y bienvenidos a todos a la transmisión de Vigua TV. ¿Qué esperamos para este choque de punteros que tenemos aquí en la cancha del Pato de Villaviarritz? Esperamos un verdadero partidazo y que se comience a definir lo que puede ser la punta para uno de estos dos equipos. Sí, hoy se va a dar una primera derrota para alguno de estos dos equipos. Y hay que ver que tampoco una derrota para alguno de estos dos equipos va a marcar mucha diferencia, ¿no? Solo puede definir la puntería en este torneo, que es corto, ya sabemos, y se define para las finales después, ¿no? Entre la Serie B. Con un punto arriba del otro, ya sabemos que hay un punto por presentación, el otro por la victoria. Esperemos que esa balanza se incline al final de la noche para el conjunto del Pato de Villaviarritz.
Obviamente que la expectativa por este partido es muy alta, ya que ambos equipos vienen de 4 fechas jugadas, las 4 ganadas. No es algo fácil, y más en una serie tan pareja como es esta, donde hay clubes muy, muy buenos a nivel de formativas. ¿No, Guille? Sí, porque este enfrentamiento define, ya podemos ir diciendo, un pase a la próxima ronda, ¿no? Porque el nivel de ambos equipos es muy alto y obviamente pasar como primero siempre es fundamental, ¿no? Siempre es lo mejor. Claro, por supuesto, un jugador que ya ha jugado en la selección juveniles, ha jugado metros, ha jugado liga, entonces también, también, por eso es un jugador ya consolidado, entonces darle un poco de espacio a los demás jugadores, a los demás compañeros siempre entra bien, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se desempeñan las defensas de ambos equipos para ir controlándose. El otro día vimos un partido de Iguagua que fue hasta el último cuarto bastante parejo, ¿no? Es buena la defensa, muy buenos los ajustes y los atrapes a Noceda. Noceda que busca la descarga y la termina mandando fuera. Reposición para Truil. Castigando el rojo de Positos, pegando fuerte en este inicio del cuarto. Contestando ahora Biguá, muy buena la rotación de pelota, quedó Álvarez solo y puso su nombre en la red.
cómo se nota que ambos equipos son los punteros del torneo, ¿no? La intensidad que manejan a la hora de atacar y defender estos equipos son brutales. Golazo de Andrioli jugando en el poste, rotando su propio cuerpo en eje y poniendo dos puntos más. La falta fue del número 20, Facundo Villalba, la primera en él, la primera en Vigual en cuarto. La falta fue del número 84, Santiago Tucuna, la primera en él, la primera de Trujillo en el cuarto. Sí, vemos cómo se organiza Vigual la defensa, ajustando o doblando en el medio de la cancha cuando hacen una trape. Atención a esta. Doblazo de Blasina rompiendo y llegando hasta el aro. Pasa Vigual por primera vez en el partido. La falta fue del número 77, Martín Tesadri, la primera en él, la segunda de Trujillo en el cuarto. La falta fue del número 2 en Biguá, Sebastián Noceda, la primera en él, la segunda del Pato de Villaviarritz en este primer cuarto. Thank you.
Qué partido lindo que estamos viviendo, señoras y señores. Espero que siga así toda la noche y que no termine más, porque la verdad que está siendo de alto voltaje. Fuerte el rojo ahí abajo. Tesadri, que está haciendo una pesadilla para Iguá. Bien, minuto pedido. Se termina este primer cuarto. 14 arriba, arriba rojo de Positos. A falta de 4 para el final de los primeros 12. La falta fue nuevamente del número 12, Sebastián Noceda. La segunda en él, la tercera en el cuarto para el Pato de Villaviarritz. La falta del número 84, Santiago Tucuna, la segunda en él, la tercera de Truil en el cuarto. Y en Truil entró con el número 27, Luca Ramos, se retiró con el número 8, Santiago Fernández. La falta fue del número 10 en Truil, Guillermo Curruelo, la primera en él, la cuarta de Truil en este cuarto, entran en colectivas. Sí, la falta fue del número 26, Manuel Saavedra. Una falta antideportiva, yo creo que sí, porque fue, por más que fue con intención de buscar el balón, fue con demasiada demencia, por así decirlo, ¿no? Fue como directo a cortarlo. Claro. Thank you.
Se retiró Denis Blasina en el pato, entró con la número 15 Nicolás Andreoli. ¿No tocó la red el hombre de Trujillo cuando estaba bajando la pelota? Para mí sí, ¿eh? Vuelve desde la banca y poniendo un triple encendido Andreoli. Descuenta ahora el pato Villaviarritz. La falta fue del número 24, Santiago Corvo, la primera en él, ya en colectivas, Biwa. Ahora, cómo cuesta, ¿no? En las ofensivas de Iguá, Trujillo no lo deja jugar, no le da respiro en esa defensa y le está costando demasiado a Iguá encontrar pases claros y ocasiones claras de gol. Es lo que acabábamos de decir, el rojo de Positos no deja, no da lugar al respiro a Iguá y le cuesta mucho trabajar esas ofensivas, tiene que mover ofensivas largas, quizás sin chance de tirar al aro y acá pasó otra pérdida más para el pato. De un lado lo oscuro y del otro la claridad, buen triple ahora para el pato, para Trujillo. Bueno, muy lindo partido en estos primeros 10 minutos, donde fue de mucha ida y vuelta, no se pudieron sacar ventaja y es lo que estamos esperando, ¿no? Que sea muy picado este partido. Quizás Trujillo está mucho mejor en la defensa, pero ¿cuánto le puede durar defender así, no?
Bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos deja recomendaciones, ¿no? Con nombres, apellidos. Muchas gracias a todos y gracias por estar atentos a la transmisión. Lo que es la insistencia, ¿no? Lo que es persistir en estas ofensivas donde hasta el último segundo no se da nada por perdido. Un triple de Corvo que tira desde la mitad de la cancha, justo y necesario para que Villalba consiga el rebote, el doble y la falta. La falta fue el número 6, Nicolás Vecio, la primera en él, la segunda de Trujillo en este cuarto. Tengo mi duda sobre esa jugada, para mí fue pelota limpia, pero en caso de falta, la falta fue del número 27, Lucas Ramos, la primera en él, la tercera de Trujillo en este segundo cuarto. Auténtico golazo de Saavedra de cancha a cancha, llegando y depositando totalmente solo en bandeja. 2 puntos más para Iguá. Solo
Sousa, que lo venía intentando en varias ocasiones y tanto intentar que llegó triple para él, merecido ya por tantos tiros que tiró solo, ¿no? No llega a veces la mano arriba de Iguá. Amplía cada vez más el score. En este momento está cayendo en un pozo. Ahora Iguá no sabe cómo controlar esas defensas que le plantea Trubil. Es una receta ya de él, ¿no? Ya lo vamos viendo dos veces en esta noche, varias veces en otros partidos, cómo se postea y cómo gira. Nueva falta del número 24. Santiago Corvo, cuando se retira él, es la segunda de Santiago Corvo, entra con el número 13, Hernán Álvarez. Sí, intentó hacerlo de fantasía y con algo de fortuna rebota en el pie de Saavedra. Está siendo bastante complicado este momento de partido para Biguá, que no encuentra los caminos. La falta del número 15, Nicolás Andrioli. La primera en él, la segunda de Biguá en este cuarto. Buen doble de Andrioli, que está haciendo un pulmón para este Biguá, que en las defensas de Trubil arriesga un poco más y le está saliendo bien hasta el momento. Vos lo dijiste, Guille, se vuelve desprolijo el partido por momentos, si es que Trubil arriesga en la defensa, quizás doblando a jugadores, triplicando hasta por momentos, ajustando, llegando tarde algunas reversiones, no encuentra los puntos desde el exterior Biguá y eso le está pasando caro en el partido.
Otro rebote que viene por la mano atrás de Saavedra. No puede terminar de conseguir ese bloqueo. Otro 2 puntos más para ampliar ventaja en Trujillo. Se retira con el número 20 en Biguá. Facundo Villalba entra con el 4, Rodri Fernández. Saavedra castigando, ya es 4 puntos, lleva haciendo esto, ¿no? Yendo de cancha a cancha y depositando en bandeja. Sigue cortando vivo ahora. Santiago Fernández hizo lo que quiso en esa ofensiva. Atención que se viene vivo ahora. La falta del número 13 en Biguá, Hernán Álvarez, es la tercera de Biguá en este cuarto, la primera de Hernán en el partido. Biguá necesita tranquilizar las ofensivas, ¿no? Está apurándose. En mérito de Trujillo también, que lo lleva a esa posición de incomodidad, pero necesita capaz que bajarle un poco las revoluciones al partido, no llevarlo tanto como quiere jugarlo Trujillo. Contestando Saavedra después de ese minuto que parece refrescante para Biguá. Y lo decíamos, el minuto entró como aire nuevo en el equipo. Oxígeno para el Pato de Villa Biarritz. Se vuelve a poner en partido. Thank you.
Se la cobraron entonces al número 19, Guillermo Souza, la primera en él, la cuarta de Trujillo en este segundo cuarto. La falta de Guillermo Souza. La primera en él. La segunda en él. Ahora sí, corrección de la mesa. Me estaba quedando fijando ahí porque también tenía mi duda. Ya en colectivas, Trujillo. Y qué lindo partido que nos traen estos ambos equipos, estos punteros del torneo, donde estuvieron muy peleados los dos cuartos y acá se ve la diferencia en este cierre del segundo cuarto. Nos queda todavía mucho partido por disfrutar. ¿Qué decís, Guille?
Bueno, un primer tiempo hermoso, muy movido, con un alto voltaje de ambos equipos. Quizás eso le causó un poco más de daño a Biguá en cierto momento del partido. Cuando se tranquilizó, pudo llevar adelante y comenzar a remontar. Y ahora se nos vienen 20 minutos de pura emoción, ¿no? Se define la punta. La falta del número 19, Guillermo Souza, la tercera en él. Ya se retira por esta cantidad de faltas. Entra con el número 1, Lucas Farto. Contesta Farto viniendo del banco, entrando por el cambio de Guillermo Souza. Buen triple y atención que ahora hay falta de él mismo. Falta del número 1 en Trujillo, Lucas Farto. La segunda de Trujillo en el cuarto, la primera de Lucas. Innecesaria la mano que pone el número 4, Rodrigo Fernández. La primera falta de él, la primera falta de igual en el cuarto. Pone la mano cuando el jugador ya había pasado y concreta el doble mala falta. Qué aguerrida que es la defensa, ¿no? Del rojo de Positos. Y también la de Biguá, que está potente. Arranca bien en este tercer cuarto. Le había costado el inicio. La falta del número 20, Facundo Villalba. La segunda en él, la segunda, la tercera en él, la segunda de Biguá en el cuarto. Se retira el mismo. Entra con la 42, Santiago Weberman. Bueno, cuestión de percepción.
La falta es de Sebastián Noceda. La tercera en él, la cuarta de Vivan en este tercer cuarto. ¿No la toca? ¿No la toca el número uno ahí? ¿Corrige? Para mí sí la toca, ¿eh? No. Queda invalidado, ¿eh? Para mí queda invalidado el doble. Fue clarísimo. A ver. No vale. No hay doble, y sí. Bueno, mientras tanto la falta fue del número 42, Santiago Weberman. La primera en el Chan Colectivas, el Pato de Villaviarritz. Es que sí, se había colgado, ¿no? Guille. A ver. Se dirige a la mesa al árbitro, a ver qué estará diciendo. Para mí fue clarísima la acción, ¿no? Después del lanzamiento del jugador de Trujillo, se cuelga el número uno, Lucas Farto, y ya queda invalidado el doble. Sí, sí, eso sí. A ver. No. Sí, la falta. Ahí estaban viendo la falta del 42. Sí. No le encuentra la vuelta, no encuentra los medios con cuál lastimarle a Trujillo. En este tercer cuarto el rojo de Positos entró muy fuerte, mucho más fuerte de lo que se venía mostrando.
Sí, la falta del número 84, Santiago Tucuna. La tercera de Trujillo en el cuarto, la tercera de Santiago en lo personal. Entran ahora en vigor con el número 15, Andrioli. Y con el número 5, Blasina. No, perdón, con el número 20, Villalba. Muchas dudas de parte del arbitraje, la protesta de Pablo Ibón, reclamando una falta que para mí existió en el momento del rompimiento del jugador del Pato, ¿no, Ville? No sé si tocó el aro, pero sí, yo veo una falta cuando está tirando al aro, ¿no? En el momento de la bandeja veo una falta que recibe el jugador del Pato, Villa Biarritz. La falta fue del número 10 en Trujillo, Guillermo Curuelo, la segunda personal. Tiene 4 Trujillo en la cuenta colectiva. La falta del número 77 en Trujillo, Martín Tesadri, es la tercera en su cuenta personal. Ya en colectivas, el conjunto de Pocitos. Sí. Biguá se vuelve a meter en partido, encuentra unos puntos seguidos que venía necesitando, se pone a tan solo 6 ahora. Se complicó todo lo que venían remando, una falta que para mí existió. Porque baja la mano Andrioli y el técnico que consigue tras la protesta. A ver, ahora está avisando incluso de otro técnico que puede venir hacia el... Y, a ver, técnico del jugador. A ver, pará. Sí, yo creo que... el técnico... La...
Sí. Y dos. Sí. La falta personal fue de Andreoli, que es la segunda. No, la tercera en él. La tercera personal en Andreoli. Y la falta de Blasina es la primera y es técnica. Sí. Y Biwak venía resucitando y cae en un pozo por jugadas tontas, por así decirlo, ¿no, Guille? Hay cambio ahora en Trujillo, entra Nicolás Decio. Se retira con el 8, Santiago Fernández. Se hace fuerte Tesadri en este momento del partido, llegando a todas las pelotas, corrigiendo y sumando más puntos en su cuenta personal y para Truil. La falta del número 10, Guillermo Curbelo. La tercera en él, Jean Colectivas Truil. Falta del número 27, Lucas Ramos, la segunda en su cuenta personal. Cuando se retira ahora Tesadri y entra con la 84 en Trujillo, Santiago Tucuna. También entró Corvo en el Pato de Villa Biarritz. Hermosa volcada, nadie lo llega a cerrar, nadie llega a defenderlo y tiene espacio libre para hacer lo que quiere. Buen doble del 10. Bien cobrado esos pasos, caminó Andreoli en el momento que estaba haciendo el reversible.
se aleja Trujillo ahora de Iguá. Está pegando fuerte, se está haciendo potente en la cancha del Pato. Falta mucho partido, pero está difícil, ¿eh? La falta del número 27 de Lucas Ramos, la tercera personal ya en colectivo Struil. Le dejaron espacio a Bessio dos veces en la misma esquina y pegó las dos veces. No perdonó. Abre la máxima ahora Trujillo. Se despega en el partido y quiere la punta. Buen doble de Noceda, necesita dobles rápidos y seguros el Pato Villaviarrich para volver a ponerse en partido. La falta fue del número 5, Denis Blasina. La segunda en él, ya en colectiva Struil, Piguá. Sí, falta del número 6, Nicolás Bezio, la segunda personal libre que ejecutará Santiago Corvo. Sí, no, que le sirve para... Bueno, falla justamente, pero... Pero los libres sirven para ir acercándose, ¿no? Al score del conjunto visitante.
se fue el tercer cuarto y se le va el partido al Pato, que no se encontró en este tercer cuarto, no se encontró con el juego que había finalizado el segundo cuarto. Y bueno, pegó bastante Trubil, se está ampliando la ventaja, molestia en el Pato de Villaviarri, se están perdiendo la punta, quedan 10 minutos más por discutir. Si Igual quiere revertir esta situación, tiene que despertarse ya, Y tiene que comenzar a descontar y fuerte, y dejar que Trubil les haga doble fáciles como el de recién. Los 4 puntos que lleva Trubil en este cuarto son de la dormición de la defensa, ¿no? Que entra dormida cuando tiene que estar a tope para este final. Se retira con el número 26 Manuel Saavedra, entra con el 13 Hernán Álvarez. La falta de Sebastián es la cuarta personal, la primera de Iguan este último cuarto. Thank you.
la falta del número 84, Truil, Santiago Tucuna. La cuarta personal, la primera de Truil en el cuarto, cuando entra con el 77 Tesadri. Y también con el 8, Santiago Fernández. La falta fue del número 42, Santiago Weberman, la segunda de su cuenta personal, la segunda de Biwa en este último cuarto. Hay cambio en Truil, ahora se retira con el número 10, Guillermo Gurbelo, entra con el número 69, Santiago Goyenola. La falta fue el 77, Martín Tesadri, la tercera en su cuenta personal, la segunda de Truil en el cuarto. Son 16, está descontando a poquito, necesita mantener esta presión, esta concentración y evitar dobles. Le sirve seguir metiendo bombas, le sirve, necesita concentrarse más en defensa y recuperar rápido las pelotas para ponerse en partido rápidamente. La falta del número 13, Hernán Álvarez, la segunda en lo personal, la tercera del cuarto de Biwa.
a lo que tiene que pasar, sí, no. Y anda poniéndole el cierre ya al partido. Trujillo fue mejor a lo largo de todo el partido. Fue superior a este Biguá. Es un golpe que sorprende, ¿no? Sí. Claro. La falta fue el número 77, Martín Tesadri, la cuarta personal, la tercera de Trujillo en el cuarto. La falta del número 3, Hernán Álvarez, la tercera, la cuarta personal, la cuarta de Biguá en este último cuarto. Se retira con la 15 Nicolás Andrioli, entra Sebastián Noceda con la 12.
Sí, la falta fue del número 13, Hernán Álvarez, que se retira por quinta. Ya, falta de calidad, de calentura, de que se le fue el partido. Un partido que estaba bastante peleado hasta el inicio del tercer cuarto, ¿no? Ahí fue el bache. Sí, se va a la punta solo Trubil con 10, libera 10 puntos y adquiere ahora tras esta derrota 9 puntos Biguá. Todavía quedan un par más de fechas por disputarse, pero bueno, hay que ver cómo se recompone este equipo, ¿no? Sí, porque se vio en todas las fechas anteriores un Biguá muy fuerte y hoy lo vimos superado por un Trubil muy fuerte también, por algo venía sin perder, sin derrotas, así que fue demostrado en esta noche acá en Villa Biarritz, donde Biguá fue superado, cierto, hasta en el tercer cuarto, que fue donde sacó toda la diferencia Trubil y no lo pudo volver a traer, ¿no? Es lo que llevó a la consecuencia de esta derrota, Guille. Nos colgamos por un momento, pero ya estamos de vuelta. Se cerró el partido al final con 91-67 de diferencia. Un partido donde se definió más que nada en el tercer cuarto. Repasando los números de los cuartos, tenemos el primer cuarto que terminó 14-19 a favor de Trubil. El segundo cuarto 34-36 a favor del Rojo de Pocitos. Lo mismo ahora en el tercer cuarto 49-66. Y el final del partido que termina con 67-92. Ya pasaremos ahora con la entrevista que hará nuestro compañero Guillermo. Pero pasando un poco lista y resultados, tenemos para decir que Trubil es único puntero del torneo. Y pasamos a la entrevista más con Guille.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Vigua TV. Nos reencontraremos, esperemos que el próximo domingo, con más partidos de las formativas y con más partidos también de la Sub-23 del Pato. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.